Bueno, les damos Bueno, buenas noches a todos, les damos la bienvenida y estamos muy agradecidos por poder compartir con ustedes nuestro tiempo y el conocimiento de Adriana, básicamente. Yo soy compañero de Adriana, mi nombre es Ricardo Logarzo, ella es Adriana Tata Rojas, tiene un cargo de Asquijal, que es en equivalente a contador de los tiempos o sacerdotisa maya. ¿Esto qué implica? Un camino muy largo. En el camino maya no es un camino simple como otros caminos, sino es un camino que tiene que incorporar 20 energías. Entonces es un camino que lleva bastante tiempo y se presentan algunas cuestiones durante la vida que van, uno tiene que ir, obstáculos que tiene que ir surfeando, digamos. Así que ella nació en Bogotá, en Colombia, o sea que no es digamos, de la cultura indígena maya, ¿no? Pero en el año 84, si me equivoco, corregime, Estás bien, estás bien. los mayas abrieron el conocimiento al mundo y decidieron enseñarles a personas de diferentes etnias para que puedan divulgar su conocimiento por el mundo. Entonces, bueno, ella viene de una familia muy tradicional de Colombia. Estaba en su vida en la parte de. Era traído de un banco, o sea, nada que ver con lo espiritual, sino estaba en lo que la sociedad quería de ella. Hasta que, bueno, nació Mariana hace 20 y pico de años, su hija, y ahí le cambió toda la perspectiva y comenzaron a aparecer de modo mágico, como pasa siempre en la vida, diferentes maestros y bueno, estuvo en varios caminos espirituales, pero en realidad su especialidad es en lo maya y más que en lo maya, en el calendario maya, el calendario sagrado. Bueno, los mayas tuvieron más de 20 y pico calendarios. En realidad, su especialidad es en el calendario sagrado, que es uno de los más importantes para la raza humana, digamos, o para nuestros tiempos, ayornados a nuestra época. Así que, bueno, agradecemos la presencia, agradecemos a Fran la deferencia de habernos invitado. Tenemos una amiga en común que por eso estamos acá, porque antes habíamos venido, pero de turistas, digamos, a España muchas veces, pero nunca a compartir el conocimiento. Así que, bueno, acá estamos. Esto es algo informal, pueden interrumpir cuando quieran. Digamos, es algo que no hay normas, ¿cierto? O sea, si alguien no entiende algo, quiere ampliarlo, se puede parar la conferencia y, bueno, tratamos de dilucidar lo que fue. Así que, bueno, en sus manos. Yo también quiero comenzar agradeciéndoles a cada uno de ustedes por la decisión que tomaron de estar hoy aquí. Entre todas las cosas que podían estar haciendo, hoy cada uno de ustedes eligió venir a compartir con nosotros este instante. Cuando pensamos en los instantes que componen nuestra vida, nos damos cuenta de lo mágicos que son. Porque cada instante de nuestra vida es un instante irrepetible. Si nosotros nos pusiéramos de acuerdo y decidiéramos que mañana vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos hoy, y nos pusiéramos cita a la misma hora, y nos vistiéramos de la misma manera, y viniéramos con la misma actitud, algo habría cambiado ya, y es que habría pasado un día más de vida y un día más de experiencia. Entonces, por este momento irrepetible, y por la decisión que tomaron de venir a compartir con nosotros, pues queremos darles las gracias.
Como les decía Ricardo, por favor siéntanse cómodos. Esta es una reunión en donde no hay una forma específica para sentarse, no hay una manera correcta de hacer las preguntas. Mi experiencia es una experiencia en realidad simple, es una experiencia de vida aprendida con distintos abuelos y abuelas de la tradición maya y, como les contaba Ricardo, también de otras tradiciones, porque también aprendí con los abuelos de la selva amazónica y con algunos chamanes del Asia Central. Entonces, mi vida se transformó de una forma excepcional. Como les contaba Ricardo, era corredora de bolsa, fui trader del sector financiero colombiano. Y una vez que tomé la decisión de retirarme porque nació mi hija Mariana, las cosas comenzaron a cambiar. Y todo lo que antes era importante dejó de ser importante. Y lo que antes parecía muy simple comenzó a tomar un sentido trascendente en mi vida. Y eso es lo que yo vengo a contarles hoy. No pretendo venir con grandes conocimientos, no pretendo pararme aquí en una posición de soy la dura ni nada de eso, no. Simplemente vengo a contarles algo que me ha pasado, vengo a transmitirles algunos mensajes que considero que son importantes en este momento preciso de la historia, porque traen una visión de esperanza, traen una perspectiva de transformación de la humanidad, y creo que todos necesitamos escuchar estas palabras. Voy a comenzar contándoles una historia, porque los abuelos y las abuelas siempre nos hablan de historias y es la forma en que más nos acordamos de las cosas. Cuando éramos chiquitos, cuando éramos pequeños y nuestros padres o nuestros abuelos nos contaban algo, esos cuentos que quedaron grabados muy allá en nuestra memoria, pues se convirtieron en semillitas que germinaron después y nos proveyeron valores o nos enseñaron ciertas cosas que nos protegían o nos ayudaron a ser lo que somos hoy en día. Entonces voy a contarles una historia que he contado muchas veces. Hay personas que la han oído tantas, tantísimas veces, como Ricardo, ya se la sabe de memoria. Pero a mí me gusta mucho compartirla porque es una historia que me pasó a mí y es una historia que por lo general deja una semilla en los corazones de las personas que la escuchan. Si esa semilla queda plantada en los corazones de cada uno de ustedes, desde mi perspectiva, este instante ya valió la pena. Lo demás va a ser informativo, pero esta historia, por favor, pónganle mucha atención. Hay una montaña en mi país que se llama la Sierra Nevada de Santa Marta. Es una montaña que se considera sagrada porque es una montaña nevada que está al lado del mar. En esta montaña viven cuatro naciones indígenas y los guías de estas naciones indígenas se llaman los mamos. Los mamos son como los ajkij para los mayas, o como los sacerdotes en otras tradiciones. Son aquellos que son guardadores del conocimiento y aquellos que se dedican a apoyar el desarrollo espiritual de otros seres. En esa oportunidad yo estaba viajando con un grupo de personas como ustedes, personas que tenían algún interés en el mundo espiritual y que sencillamente me estaban acompañando. Uno de esos mamos iba a hacer una ceremonia de pagamento. Las ceremonias de pagamento son muy especiales y hay distintos niveles de ceremonias de pagamento. Este mamo me invitó a mí a que participara en la ceremonia. Yo le dije que le agradecía mucho, que me parecía interesantísimo, pero que había un grupo de personas que venía conmigo y no me parecía respetuoso ir solo yo a la ceremonia, que si me permitía, por favor, llevarlos conmigo, porque me parecía que era una experiencia que para todos valía la pena vivir. Me sorprendió mucho cuando el mamo me dijo que no, pero lo que más me sorprendió es la respuesta que me dio cuando le pregunté, ¿por qué no? Su respuesta fue, por las cajas. ¿Por las cajas?
Le dije yo, eso sí, explíquemelo por favor, porque necesito, nosotros decimos, barájemelo más despacito, explíquelo con más cuidado. Y el mamo me dijo, estas palabras que quedaron muy guardadas en mi mente y son palabras que he transmitido, como les dije, muchas veces. Me dijo, estas personas nacieron en una caja grande que se llama clínica u hospital. Y al poco tiempo los metieron en una caja pequeña que se llama incubadora o cuna. Y los transportan a su caja permanente que se llama casa o edificio, en una caja con llantas que se llama carro, auto. Y así van toda la vida de caja en caja, de caja en caja, hasta que cuando se mueren, los entierran entre una caja. Yo, en cambio, decía él, nací al lado de un arroyo junto a un árbol. Y para subsistir, no necesito protegerme del medio. No necesito aislarme del medio. No necesito estar solo. Necesito estar en contacto con todo lo que me rodea. Necesito saber en qué momento va a llover, porque cuando llueva los ríos pueden inundarse y mi familia o yo podríamos morir ahogados. Y necesito saber en qué momento debo sembrar y en qué momento debo cosechar. Y también necesito saber cuándo voy a cazar un animal en la selva, si es una hembra, porque si esa hembra está preñada, estoy afectando la comida de mis hijos y de mis nietos y de todas las generaciones futuras. Yo no necesito estar aislado. No necesito sentirme seguro cada vez que pongo más llave a la puerta de mi casa. Mi casa es una casa abierta en donde el viento corre libremente y me avisa a través del olor y a través del sonido cuando viene la lluvia o cuando es el momento de salir. Esto quedó muy grabado en mi mente. Y no existe un solo día de mi vida en que no me pregunte si las acciones, los pensamientos o los sentimientos que estoy teniendo provienen de una de estas cajas o en realidad provienen de mis decisiones particulares. Porque estas cajas, cuando hablamos de las cajas físicas, bueno, podemos entender ese tema. Pero cuando las cajas son nuestras cajas emocionales, cuando las cajas son nuestras cajas mentales, cuando las cajas son nuestras cajas espirituales, ahí tenemos responsabilidad. Si a partir de este momento ustedes se preguntan cuáles son las cajas que están manejando en su vida, cuáles son las cajas que quieren que permanezcan en su vida porque son una elección consciente, ¿y cuáles son las cajas que hay que dejar a un lado? Para mí, este instante valió la pena. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de una perspectiva totalmente diferente. No sé si ustedes hayan tenido contacto con la tradición maya. La tradición maya es una tradición que está viva. No es los mayas fueron, no, los mayas son. Más del 60% de la población de Guatemala hoy en día es maya y visten sus trajes ceremoniales y sus trajes tradicionales absolutamente todos los días. Es una tradición completamente viva que ha logrado subsistir a pesar de todos los cambios y de todo lo que ha pasado históricamente con ellos. Es una tradición que resguarda mucho conocimiento, que resguarda mucha profundidad. Y lo interesante de esa profundidad es que es una profundidad basada en lo simple, basada no en las grandes cosas, en las grandes luces, en los shows. No, la tradición maya es algo muy sencillo, que se vive cada día y paso a paso. Vengo a contarles qué ha pasado en el último tiempo y para eso tengo que referirme a algunos de los calendarios que los mayas nos dejaron, porque desde la perspectiva de los abuelos, los calendarios son importantes y dejan un gran legado para nosotros.
es como el conocimiento que más se resguarda. Lo que conocemos de los mayas son las grandes pirámides, lo que conocemos de los mayas posiblemente es algunos de sus trajes, o no sé si ustedes sepan algo de las matemáticas mayas son excepcionales, ellos tienen no un sistema decimal, sino un sistema vigesimal, que no funciona con 9 símbolos, sino solo con 3 símbolos, y con esos 3 símbolos desarrollaron grandes matemáticas. También nos dejaron grandes legados alrededor de todo el tema médico, hacían trepanaciones de cráneo, deformaban los cráneos de acuerdo a las habilidades de cada persona para dejar que uno u otro lado del cerebro se desarrollara y ese ser pudiera expandir los dones con los que venía. Consideraban ciertas cosas interesantes, como por ejemplo los niños que venían a ser visionarios. ¿Ustedes han ensayado cruzar los ojos, hacer como visco? Cuando cruzamos los ojos, se abre una realidad diferente, ¿sí? Tenemos una perspectiva diferente de la realidad. Bueno, ellos hacían esto con los niños que venían a ser visionarios. Les ponían en la cabecita como una corona y en la corona alguna cosa que llamara la atención para que los niños cruzaran los ojos y desde muy pequeños tuvieran acceso a ver otro tipo de realidad. También los que venían a desarrollar alguna parte lógica deformaban un poco el cráneo para que la parte lógica del cerebro se pudiera desarrollar de una manera diferente. Por supuesto, no se consideraba a alguien feo si tenía el cráneo deformado. Era una persona que estaba desarrollando todos sus poderes. También tuvieron adelantos importantes alrededor de los temas odontológicos. Hacían incrustaciones perfectas de piedras preciosas. Y esto es algo que todavía se vive hoy en el mundo maya. Si alguno de ustedes va a Guatemala o al sur de México, van a ver que muchas personas tienen en sus dientes incrustado un diamantico o un jade o todavía se usa oro porque es considerado símbolo de belleza. Nos dejaron legados a nivel arquitectónico todas las pirámides que además no son solo estructuras impresionantes, sino son estructuras construidas de acuerdo a armonía energética. Eran receptáculos energéticos. A nivel de ingeniería, los cientos de kilómetros de canales de irrigación que decantaba el agua del Golfo de México, agua salada, la convertía en agua dulce a través de procesos de decantación basados en las fases lunares. Y convertían el agua salada en dulce para tener riego para todos sus cultivos, una gran obra de ingeniería. Y bueno, muchas cosas más. Pero desde mi perspectiva, el mayor legado que nos dejaron fueron sus calendarios. Hoy vamos a hablar específicamente de dos y tal vez toquemos un poquito de un tercero. ¿Se acuerdan del 2012? El famoso 21 de diciembre del 2012, que se acuerdan del 2012, Que se iba a acabar el que mundo. se iba a acabar el mundo y que los mayas habían dicho que el mundo se iba a acabar. Muy bien, no existe un abuelo o una abuela maya que haya dicho que el mundo se iba a acabar. Lo que sí dijimos todos es que el 20 de diciembre de 2012 finalizaba un ciclo del calendario que se conoce como la cuenta larga. Y el 21 de diciembre de 2012 comenzaba un nuevo ciclo. Esto era todo lo que se había dicho. Nunca se dijo que el mundo se iba a acabar. Lo que pasa es que el miedo vende. Y hubo una gran manipulación de algunos medios para generar miedo y poder vender publicidad y bueno, hacer todo un negocio alrededor de este tema. ¿Qué pasaba con esos ciclos, con esos 4 anteriores ciclos que finalizaban el 20 de diciembre del 2012? ¿Y qué nos trae este nuevo ciclo del 21 a partir del 21 de diciembre del 2012? Los ciclos anteriores
cada uno de 5.200 años. 5.200 años. Imagínense si nosotros celebramos el fin de año de 365 días, lo que podía significar para toda una nación finalizar un ciclo de 5.200 años. La celebración era una celebración impresionante y fue una celebración impresionante. Creo que si hubieran tomado una foto de Guatemala y del sur de México el 20 de diciembre y el 21 de diciembre del 2012, se habría visto un gran fuego desde no sé cuántos miles de kilómetros, desde la luna, no sé. Porque ese día estaba todo encendido, todo el mundo estaba haciendo ceremonias de fuego, todo el mundo estaba dando gracias. Por fin la humanidad había arribado por primera vez a un quinto sol. Voy a explicarles qué significa este tema de los soles y por qué es tan importante. El primer ciclo de 5.200 años, es decir, el ciclo que comenzó hace 20.800 años, porque son cuatro ciclos de 5.200 años, ¿todos me están siguiendo? Este tema de los números a veces, bueno, todos me siguen. El primer ciclo estaba en relación con la energía del fuego, fuego como elemento primigenio de la tierra, fuego esencial, la primera dirección sobre la que nosotros trabajamos las ceremonias de fuego, la ceremonia del este, y estaba relacionado con la energía femenina. Segundo ciclo de 5.200 años, relacionado con la energía masculina, porque todo es polaridad, en relación con el elemento tierra. Tercer ciclo, en relación con el elemento aire, y nuevamente prima la energía femenina. Cuarto ciclo, prima la energía masculina, y entramos en relación con la energía del agua. Los cuatro elementos básicos de la Tierra, los cuatro elementos primigenios de la Tierra. Pero ahora se nos acabaron los elementos. ¿Qué pasaba para este nuevo quinto ciclo? ¿Por qué era tan importante este ciclo para los mayas? No solo porque se acababa un ciclo de 5.200 años, sino porque se espera un cambio vibracional en el planeta Tierra. Ya debemos dejar de aprender a través del dolor. Ya no tenemos que mantenernos aferrados a las estructuras rígidas terrestres y tenemos la oportunidad de conectarnos con un quinto elemento, que es el éter. Muy bien. El quinto elemento éter nos permite entrar en una fase vibracional más armónica. Entrar en una vibración alta en la que la forma en que nos relacionamos unos con otros, la forma en que aprendemos, la forma en que las estructuras políticas, financieras, sociales se desdibujan y comenzamos una nueva era para esta humanidad. Por eso es importante este quinto ciclo. No es solo porque se terminaba un ciclo de 5.200 años. Es importante porque trae un mensaje de esperanza para la humanidad. ¿Estamos todos con la información? ¿Están, sí? ¿Cansados? ¿Aburridos? ¿Sigo? Porque yo puedo seguir hablando mucho tiempo. Es ¿Sí? importante de tener en cuenta que las otras humanidades nunca llegaron a esta estancia, a este quinto Sí, dale, dale. Claro, es que el tema del tiempo, muchas veces se comenta que es una creación también humana, Ajá. no, o sea, que es todo muy relativo. Sí. Pero a lo mejor aquí vimos de una manera, en Australia de otro, en México, ¿no? Entonces, yo con el tiempo siempre estoy un poco ahí perdida. No sé Claro, muy bien. claro. De hecho, los mayas no conciben el tiempo como un tiempo lineal, sino como un tiempo espiral. Pero igual los calendarios son algo que nos sitúan dentro de esta realidad
porque cada vez que nosotros parpadeamos, estamos reconfigurando la realidad. Lo que nosotros aprendimos, todo el bagaje que llevamos recopilado, no solo de esta vida, en nuestras vidas anteriores y de los otros planos de vibración, porque el mundo maya encuentra por fin un punto de congruencia con la física cuántica al hablar de universos paralelos, todo esto que nosotros hemos recopilado como información se reconfigura cada vez que parpadeamos. Tic, tic. Dentro de esa información está el tiempo. Dentro de esa información está el espacio-tiempo, que en lo maya se conoce como Nacht, y es una gran espiral dentro de la cual nosotros coexistimos. Entonces, como nosotros configuramos ese tiempo, a pesar de que es nuestra creación, hace parte de esta realidad. Es como cuando pensamos en la nada, pensamos en el concepto de nada. Cuando le ponemos un concepto, ya es algo. Y la nada no es nada. Entonces no podríamos ponerle concepto. Son conceptos un poco abstractos. Pero desde esa perspectiva es que se han hecho estas grandes medidas de tiempo, desde la perspectiva de la reconfiguración propia que nosotros hemos creado. ¿Está claro? Sí, es que estos temas de tiempo no son tan fáciles, y más cuando nosotros en el mundo occidental nos acostumbramos a manejar un tiempo lineal, pasado, presente, futuro. Entonces se nos complica pensar en un tiempo espiral en el que tal vez podríamos saltar de una rueda a la otra de la espiral. ¿Había oído circular? No, es que nunca había oído hablar de espiral. Sí. O sea, como mucho, en vez de lineal, circular, ¿no? En el universo, en este Nacht, en esta realidad, todo crece en espiral. Todo. ¿Te acuerdas del concepto de Fibonacci? Sí. ¿Sí? Es una espiral, es una conchita, y desde ahí se crea toda la realidad. A mí me ha llamado mucho la atención ver que los niños cuando nacen en parto natural no es en el hospital. Cuando hablo de parto natural es la mamá teniendo a su hijo en cuclillas. Cuando los niños nacen, nacen en espiral. Cuando estas plantas, estas cámaras fotográficas de alta velocidad nos muestran cómo crecen las plantas, las plantas crecen en espiral. Los abuelos mayas decían desde hace mucho tiempo que la luz viajaba en espiral. Y los científicos decían que no, que era lineal. Hace, no sé, 15, 20 años, los científicos dijeron, la luz sí viaja en espiral, porque lo pudieron comprobar con sus super aparatos. ¿Cómo lo sabían los abuelos? No lo puedo decir. Pero lo que sí sé es que el concepto de espiral es un concepto trascendente para evolución, para crecimiento. Entonces, ahí voy a contarles algo que descubrí yo. Dale. Entonces, ¿qué ha hecho que nosotros estemos en este tiempo? Es decir, si estamos empezando una nueva era, en realidad somos unos privilegiados, ¿no? Exacto. Somos unos privilegiados, y además hay un concepto importantísimo. Y es que desde la cosmovisión maya, nosotros elegimos a nivel vibracional entrar en este plano de vibración. Entonces, lo que cada uno de nosotros debería preguntarse es, ¿por qué yo elegí hacer parte del cambio? ¿Por qué no nací 100 años antes o 100 años después? ¿Por qué yo? ¿Qué tengo yo hoy? ¿Qué puedo aportar a la humanidad en este momento de cambio? Entonces, mucha gente me dice, bueno, si es verdad que hay tanta energía, si es verdad que todo está cambiando, si vamos a llegar a un espacio en donde todo es armonía, ¿por qué hay tantos problemas ahora? ¿Por qué parece que hay tantas guerras, hay tanta violencia, hay tanta agresión? ¿Por qué? Por las cajas.
Porque nosotros estamos generando reacción. Porque nosotros estamos acostumbrados a vivir de una manera específica y no nos sentimos bien, no nos ajustamos, no conocemos, no sabemos cómo se vive de una forma diferente. Pero dentro de cada uno de nosotros está la posibilidad de generar el cambio. ¿Por qué? Porque elegimos estar aquí en este momento. Y en el universo no hay errores, porque todo funciona por vibración. Como decía mi hija cuando estaba chiquita, es que yo estoy segura que yo te miré desde el cielo y yo dije, yo quiero que esa sea mi mamá. No, no es así. Es simplemente por nivel vibracional. Cada uno de nosotros tiene el cuerpo perfecto que necesita para continuar con su tránsito evolutivo. Cada uno de nosotros, nos guste o no nos guste, tiene el padre y la madre perfecto para continuar con su tránsito evolutivo. ¿Por qué? Porque aprendemos a través de oposición o de imitación. Independientemente de lo que haya pasado en nuestra familia, independientemente de lo que haya pasado en nuestra cultura, en nuestra sociedad o de nuestras experiencias personales, todas ellas hacen parte de un engranaje perfecto que nos lleva a ser lo que somos hoy. Entonces, sí, hacer parte del cambio es una decisión. Lo elegimos a nivel vibracional y ahí existe una responsabilidad. Por eso les decía al principio de esta charla que se hace tan indispensable que empecemos a analizar cuáles son las cajas que nos atrapan, cuáles son los patrones que llevamos arrastrando y que tantas veces pretendemos que las siguientes generaciones sigan arrastrando. Porque aprendimos una clase de amor, pero necesitamos transformarlo, necesitamos dar otra clase de amor. Aprendimos tal vez nuestros padres nos dieron lo mejor o trataron de darnos lo mejor con un amor un poco más controlador, pero las nuevas generaciones ya no necesitan un amor basado en el control, necesitan un amor basado en la libertad, en la confianza, en la responsabilidad. ¿Quiénes estamos llamados a hacer ese cambio? Nosotros. Aunque nos cueste mucho. Tú tienes un hijo chiquito, ¿verdad? Bueno, te debes preguntar todos los días, ¿la decisión que estoy tomando será la decisión adecuada o no? Porque nadie nos enseñó a ser padres o madres. Y cada día se convierte en una aventura grandísima, le debo dar esto, es verdad. ¿Será verdad lo que dicen respecto a la alimentación? ¿Será que no debe estar con los aparaticos electrónicos tanto tiempo? ¿Será que es mejor que haga deporte? Todo es un experimento cuando somos padres. Lo importante es que cada decisión que tomemos, la tomemos desde el corazón. Si tu corazón te dice que lo mejor para tu hijo es esto, por ahí está. No lo que aprendiste, no lo que te quita las cargas, no lo que te hace la vida más fácil a ti, no. Lo que te hace sentir bien contigo misma y que le estás dando lo mejor a tu hijo. Ahí está la clave. Ahí está el hecho de romper los patrones. Y muchas veces nos enseñan también, lo que no nos damos cuenta. Son los más... Solo nosotros podemos enseñarles. No, son los más grandes maestros que tenemos. Y es que están mucho más conectados ellos que nosotros. Él, por ejemplo, sí, lo comparto muy brevemente, es una anécdota pequeñita. Ajá. En un tiempo de su niño que se mueve mucho, que sí. Le gusta mucho aportar cosas, le gusta mucho hablar, casi siempre a destiempo y lo hace mucho en clase. Entonces su profesora lo pasó atrás del todo a una mesa y yo estaba muy preocupada por eso y cada día le preguntaba si él seguía en esa mesa y cada día él me decía que sí, hasta que un día me dijo, mami, solo es una mesa. Entonces yo me di cuenta, ajá, que yo lo estaba viendo totalmente diferente a él. Claro. O sea, que donde él estaba viendo una mesa yo veía una gran preocupación y algo que a mí me parecía muy mal, entonces... Aprender eso de ellos, claro. Ahí está también. Ahí está. Él vino a enseñarte un cambio de perspectiva. Y tú también estás llamada a educarlo desde una perspectiva distinta a la que recibiste, porque obviamente generación tras generación estamos cambiando, nos estamos transformando. De eso se trata esto. ¿Algún otro comentario al respecto? ¿No?
Muy. Iba por los cuatro ciclos, energía femenina primero, masculina segunda, sí, femenina tercera y esta que vivimos nosotros, este último, esta última etapa, energía masculina, los últimos 5.200 años. Entonces hablamos del quinto sol que comenzó a partir del 21 de diciembre del 2012, que nos habla de la energía del éter. Ya no estamos aferrados a energías de elementos un poco más densos, a pesar de que son espectaculares, pero son elementos de la Tierra. Nos conectamos con este quinto elemento, que es el etéreo, el éter, que nos permite vibrar de una manera más sutil. Pero, ¿qué pasa entre la energía femenina y masculina? ¿Qué creen ustedes? Que deberían armonizarse. Muy bien. Deberían. Deberían. Muy bien. Pues eso. Sí, lo que pasa es que los cambios en el universo no son tan inmediatos como nosotros pretendemos, digamos. Va más lento. Pero va en ese camino. Es un proceso. Imagínate si esperamos 5.200 años para el cambio, unos añitos de ajuste para esta nueva energía se los va a tomar. Muy bien, pues lo que esperamos respecto a la energía femenina y masculina en este nuevo periodo es precisamente eso, que ya no sea necesario que una energía predomine sobre la otra, sino que por fin podamos aprender a convivir en armonía, que por fin podamos coexistir energía femenina y masculina. Y aquí está algo que era lo que les iba a compartir. Este es un descubrimiento mío. Obviamente está sustentado en algo que ya les dije y es el crecimiento y la evolución de todo el planeta a nivel de el movimiento espiral. Cuando pensamos en energía femenina, ¿en qué figura geométrica piensan ustedes? Un círculo. Un círculo. Somos cíclicas, ¿sí? Somos cíclicas, a veces expansivas, a veces emocionales, a veces sensitivas, a veces enconchaditas. Somos cíclicas y repetimos el ciclo. ¿En qué figura pensamos cuando pensamos en la energía masculina? Una recta, una línea, ¿sí? ¿Cuándo se desarrolló esto? Desde la época de las cavernas. ¿Por qué? Porque la mamá tenía a su bebé. Tenía a su bebé, estaba alimentando a su bebé, tenía otros 5 bebés a los que tenía que poner atención, darles, traer la fruta, darles la fruta, estar atenta de que no viniera el tigre dientes de sable para que no se comiera ninguno de los niños. Energía cíclica, atención a todo al tiempo. ¿Y qué pasa cuando una mujer entra a un restaurante? Nosotras nos sentamos, escáner, escáner, y en 2 minutos sabemos exactamente lo que está pasando en cualquier mesa, ¿sí o no? Sí, reconózcanlo. Sí. ¿Qué pasa cuando una mujer entra a ese restaurante? Escáner, sabemos exactamente qué tiene puesto, si tiene el pelo más largo que nosotros, todo. Estamos atentas de todo. ¿Qué hacía el hombre en la época de las cavernas? Cazaba. Cazaba. ¿Cómo se desarrolló su energía? Mamut, 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 mamut. ¿Sí? No podía perder su presa, porque si él iba mamut, 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 ¡ay, qué bonito este árbol que está creciendo! Se le perdía el mamut. Y lo vemos hoy en una conversación entre un hombre y una mujer. ¿Lo han notado? La mujer, llega el hombre a la casa y la mujer le cuenta, te quería contar que hoy en la escuela fui y el niño bla, 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 y el día estaba nublado, el día estaba nublado y yo me sentía tan preocupada y los niños lloraban
Y él está pensando, ya va a jugar el Real Madrid en 5 minutos. Mamut, Real Madrid, fútbol. Ya entendí el concepto, ya me lo dijiste. Pero él está pensando en algo lineal y ella necesita, porque es parte de su expresividad, contarle las emociones, el clima, el color del sofá, todo lo que estaba relacionado con una situación específica. Igual nosotros a veces también tenemos días, porque también tenemos la energía femenina. Esta es una exageración, obviamente. Es una exageración porque además dentro de cada uno de nosotros hay energía femenina y masculina. Es solo una broma que seguramente ustedes se van a acordar. ¿Y por qué hacemos esta mención? Porque, ¿qué pasa cuando a una energía circular, acá está mi descubrimiento, cuando a una energía circular le aplicamos una fuerza vectorial, una línea, qué pasa? ¿Qué se conforma? Una espiral, ¿sí? Entonces, si a una fuerza cíclica le aplicamos una fuerza vectorial, creamos una espiral. Espiral como base del desarrollo, como crecimiento, como figura de crecimiento, de evolución en este plano de vibración. Es decir, que si realmente lo que proyectaron los abuelos y las abuelas mayas es verdad y nosotros aprendemos a trabajar en armonía entre la energía femenina y masculina, en lugar de estarnos quejando porque ellas hablan demasiado o porque ellos no me ponen atención, sino empezamos a entender y aceptar las diferencias y a convivir en armonía, nuestra humanidad de verdad puede crecer, nuestra humanidad de verdad puede evolucionar. Y esto, a pesar de que parezca muy simple, es trascendente. Es trascendente porque llegamos a un momento en que la Madre Tierra ya está en otro plano de vibración mucho más alto que el que nosotros hemos permitido que crezca dentro de nosotros mismos como humanidad. Todavía aferrándonos a esas cajas, aferrándonos a esos patrones que nos atrapan y no nos permiten ver una mesa como una mesa, o no nos permiten ver un sistema educativo desde una perspectiva distinta, o ver un sistema social desde una perspectiva distinta, ¿sí? Ese es el llamado para este momento. ¿Qué es interesante? Algo que decía Ricardo. Los abuelos mayas conciben que antes de esta humanidad existieron otras tres humanidades. Hay una que ha sido llamada los hiperbóreos, que se destruyeron porque dicen que eran seres muy arrogantes, que eran hermafroditas, que no necesitaban a nadie, y se volvieron muy egoístas y se destruyeron. Después vinieron los lemurianos, que era una humanidad muy guerrera, y parece que por ser tan guerreros, se destruyeron. Después vienen los atlantes. Todos han oído hablar de los atlantes, que lograron desarrollar una gran tecnología, dicen que con los cristales y con otros elementos, y que por no saber utilizar bien su tecnología, se destruyera. Y luego venimos nosotros, que no somos ni tan guerreros, ni tan tecnológicos, ni tan arrogantes, ahí como que medio vamos, pero por primera vez llegamos al quinto sol. Por primera vez la humanidad, obviamente desde la perspectiva maya, desde la cosmovisión maya, arriba a este momento en que por fin nos conectamos con una energía superior, sutil, de vibración más alta y con la posibilidad de evolucionar si aprendemos a convivir entre la energía masculina y femenina. Hemos estado hablando de mujeres y hombres, pero también tenemos que aprender a convivir entre la energía femenina y masculina que habita en nuestro interior. Que esto es más importante aún, porque no podemos encontrar una pareja con la que nos podamos relacionar si dentro de nosotros todavía hay cantidades de conflictos internos. Así que
este es un momento de aprendizaje, es un momento de levar anclas, de soltar cajas, de deshacernos de todos estos esquemas, de todos estos patrones que nos atrapan y empezar a caminar de una manera diferente. Ahora, hay otro legado de los abuelos que es el calendario sagrado. Es un calendario en el cual me he especializado yo porque considero que es lo más importante que nos dejaron. Es una herramienta de verdad trascendente, por lo menos desde mi perspectiva, porque es un calendario que no mide tiempo, es un calendario que mide energías. Los abuelos se dieron cuenta hace miles de años que todo lo que nosotros conocemos como realidad está conformado simplemente por 20 energías. 10 que vienen del cosmos y que nosotros captamos, están marcadas en nuestro cuerpo con los dedos de nuestras manos, y de 10 que vienen de la madre tierra, que nosotros captamos con los dedos de nuestros pies. Cada una de esas 20 energías se manifiesta de 13 maneras diferentes, que esas 13 maneras también están marcadas en nuestro cuerpo. ¿Qué tenemos 13? ¿Qué? ¿Qué tenemos? Sí. ¿Qué tenemos 13? Felicitaciones. Hoy es 13. Hoy es viernes 13. Sí. 13 son las principales articulaciones de nuestro cuerpo. Los tobillos, las rodillas, cadera, hombros, codos, muñeca. 13. ¿Sí? Y 20 por 13 nos da 260. 260 es más o menos el periodo de gestación de un ser humano. 260 días es la duración de un año del calendario sagrado. Pero no es porque sea 260 días, es porque hay 260 posibilidades energéticas. Cada 260 días nosotros hacemos un círculo en esa gran espiral que llamamos Nakt o espacio-tiempo. Cada rueda de esa espiral dura 260 días. Es decir, que si hoy miramos 260 días para atrás, había una vibración similar, no igual, porque no está en la misma rueda de la espiral. Está un poquito abajo, un poquito al lado, un poquito arriba, como lo querramos mirar, porque la posición tampoco es importante, pero con un desfase muy pequeño. Los abuelos observaron que cada día, cada kin, como se dice en idioma maya, tiene una vibración específica, tiene un tono específico. Es decir, el universo toca para nosotros una vibración específica cada día. El problema es que a veces el universo está tocando música clásica para nosotros y nosotros insistimos en bailarlo como salsa. ¿Qué pasa? No hay armonía. No. Entonces, escuchamos, no, es que hoy el día estuvo complicadísimo, todo me salía al revés. Claro, todo te salía al revés porque estás bailando salsa cuando el universo te está diciendo, hoy no es día de bailar salsa. Hoy es día de mantener las cosas en calma. Esto también es un ejemplo y se los voy a poner con días muy concretos. Hay un día dentro del calendario sagrado que es el día de la sanación. Es el día del corte, es el día del cuchillo. Es el día para dejar atrás todo aquello que no nos sirve. El día para hacer cirugías y sacar, por ejemplo, un tumor. Es el día para, como lo dicen concretamente los abuelos, para curar las enfermedades incurables, es decir, para cirugías, para corte. Es un día que obviamente tiene energía de corte. ¿Qué pasa si un día de corte nosotros decidimos arreglar los problemas que tenemos con nuestra pareja? No funciona. Y después... Hay desarmonía.
Y después decimos, pero yo intenté hablar, yo de verdad intenté solucionar las cosas, pero es que la actitud de ella o de él no funcionaba. No, y la tuya tampoco. Porque la vibración del día era una vibración de corte. Entonces, cuando aprendemos cómo fluye esta danza armónica de 260 días, que nos permite una cantidad de posibilidades, porque hay días para la familia, hay días para la pareja, hay días para el perdón, hay días para la sanación, hay días para los ancestros, hay días para la muerte, para cerrar ciclos, hay días para todo. Cuando aprendemos a bailar, a danzar al ritmo que nos toca el universo, aprendemos a vivir en armonía. ¿Y eso cómo se hace? Eso se hace de una manera muy sencilla. No, lo primero, ¿quedó claro las 260 posibilidades energéticas, cómo aparecen? Sí, sí. Son 20 por 13, como 20, energía up, por ejemplo, 1, 2, 3, hasta 13, ¿no? Y así. Uh-huh. Sí, quedó claro, ¿no? Eso no sí, queda claro. Sí. Perfecto. Está claro. 20 energías, cada una de las cuales tiene 13 tonitos. ¿Cómo se hace? Siguiendo el calendario sagrado, sabiendo que la energía de hoy es tal, para no poner ejemplos, ¿sí? Y que la energía de mañana tiene otra connotación y que la energía de pasado mañana. Yo hago un librito que ayuda con eso. Es un libro de trabajo que se llama El libro del viaje interior y lo hago año a año. Ya ha salido en muchos idiomas y el propósito es acompañar al lector a que aprenda cómo cada energía del calendario le afecta de manera personal, porque empezamos a tener coincidencias, ¿sí? Empezamos a decir, es interesante que todos los días BATS yo me siento de una manera específica, o es interesante que todos los días que tienen un número 6, como hoy, yo me siento de una manera tal. No quiero poner un ejemplo. Perdón, ¿hoy tiene un día 6? Hoy es un día 6. Sí. En el calendario sagrado. Ah, vale. Sí, en el calendario sagrado. Entonces, lo que pretendemos es que este conocimiento llegue a más y más personas, que cada vez más la humanidad entienda cómo está esta danza energética y que aprenda a bailar al ritmo del universo. Pero el calendario sagrado no solo nos da esa información, que ya de por sí es un legado importantísimo, sino que lo primero que se hace en el mundo maya cuando un niño nace es ir donde la Jkij. Y decirle, los padres llevan a su bebé y le dicen, señor o señora Ajkir, porque somos hombres y mujeres, vengo a contarle que mi hijo nació ayer. El Ajkir le dice, tu hijo, si nació ayer, viene con habilidades especiales para ser un líder de la comunidad. Y la comunidad entera va a respetar a ese niño como líder, independientemente de la cuna donde haya nacido. Porque energéticamente viene con características de líder. Pero siempre primará el libre albedrío de ese niño. Es decir, el niño estará en contacto con los líderes, aprenderá de ellos, pero cuando llegue a los 13 años, que es cuando se considera que un niño ya tiene capacidad de decidir, podrá decir, tal vez yo no quiero ser líder de la comunidad, a mí me parece más interesante ir a sembrar. Los padres de otro niño van donde el Ajkij y el Ajkij les dice, tu hijo tiene grandes habilidades para elegir las semillas de la comunidad. Y los padres salen muy felices porque su hijo tiene habilidad para elegir las semillas de la comunidad. No es que los padres del niño que va a ser líder salen sintiéndose importantísimos porque su hijo va a ser líder y los padres del niño que va a escoger semillas salen sintiéndose tristísimos porque su niño va a elegir semillas toda la vida. No. Cada ser humano es respetado
y valorado por lo que eligió a nivel de alma. Porque el calendario sagrado, como tiene 260 posibilidades y no existen más, le brinda solo 260 posibilidades al alma que va a reencarnar, porque nosotros creemos en la reencarnación, le brinda 260 posibilidades para que elija una de esas para llegar a este plano de vibración. Y como es a nivel energético, pues no hay equivocación. Entonces, el niño nace exactamente el día que debe nacer para continuar con su tránsito evolutivo. Es decir, que el niño que venía a ser líder, viene a ser líder porque es lo que necesita para continuar su aprendizaje como alma. Y el niño que viene a separar semillas, viene a separar semillas y se siente muy importante separando semillas porque es lo que eligió como alma. Pero lo importante aquí es que no hay crisis de identidad. No le pasa a los niños lo que le pasa a nuestros niños cuando salen de la escuela. ¿Qué les pasa? Tengo que elegir una carrera. ¿Cuál carrera elijo? La que me gusta, la que me da plata, la que va a hacer sentir bien a mis padres porque es el legado de toda la familia. ¿Y dónde queda la esencia energética? ¿Dónde quedan las habilidades? ¿Dónde queda el respeto por lo que ese ser necesita experimentar como alma? No lo vivimos. En la sociedad occidental no lo vivimos. Y por eso hay tantas personas tristes, tantas almas que se sienten mal. Miren, enfrente mío, porque yo hago consultas personales y hago el signo de cada persona, enfrente mío se sientan a veces personas que sienten que no han hecho nada en la vida, que se sienten de verdad muy tristes. Y es que venían a ser sanadores, pero en su familia todos eran abogados. Y nunca se permitieron experimentar el poder sanar a otros. Por supuesto, manifiestan sus habilidades de sanadores a través de las palabras o de ayudar a una persona que está en un problema, pero no pudieron desarrollar sus habilidades como sanadores. Desde mi perspectiva, por eso lo digo, este es el mayor legado que nos dejaron los abuelos mayas. Porque saber para qué vinimos acá, cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestras dificultades, cuáles son los ciclos que tenemos en nuestra vida, en qué momento vamos a tener más pruebas, en qué momento vamos a poder descansar. ¿Qué semillas dejaron nuestro padre y nuestra madre en el momento que nos concibieron? No como óvulo y espermatozoide, no. Estoy hablando de semillas, de legado energético para que nosotros continuemos con nuestro tránsito evolutivo. Eso es una información trascendente. Es importante también, Adriana, el momento entonces de la generación, ¿no? Se tenía de la concepción, cuenta, sí. No solamente el nacimiento, por lo que estás diciendo. Sí, el día de la concepción se marca en el calendario sagrado. Uh-huh. Es que, bueno, hay una cantidad de conceptos que son interesantes y que hacen parte de la cosmovisión maya. Por ejemplo, yo no sé si ustedes sabían que para el mundo maya, el alma no entra al cuerpo del bebé sino hasta el instante de la primera inhalación del aliento de vida. Mientras tanto, el alma está rodeando a la mamá, el alma de ese niño, está rodeando a la mamá, creando el cuerpo para que sea el cuerpo perfecto según la elección del alma, y el entorno perfecto para que el alma pueda continuar con su tránsito evolutivo. Entonces, solo en la primera inhalación el alma decide entrar al cuerpo porque ya tiene todo ordenado, ya, está listo. Entonces, a mí me da mucha tristeza lo que está pasando con nuestra sociedad. Cuando veo a nuestras niñas jóvenes con problemas de anorexia o de bulimia,
porque les han enseñado que solo un cuerpo que tiene estas medidas, que ya no sé cuáles serán las medidas de moda porque estoy un poco perdida, no estoy a la moda, pero si no tienes estas medidas específicas, no eres hermosa. Si no tienes el pelo de esta clase, no eres hermosa. Cuando cada uno de nosotros tiene un cuerpo hermoso, el cuerpo es el altar de nuestro espíritu, es el regalo que nos ha sido dado para continuar con nuestro proceso de aprendizaje. ¿Qué es esto de estar mirando la publicidad? ¿Qué es esto de estarnos mirando en un espejo, tratando de encontrar siempre los defectos en lugar de darle gracias a nuestros pies por cada paso que hemos podido dar en la vida? ¿Qué es esto de estarnos juzgando porque, tenemos una velocidad distinta para pensar o porque somos más sensibles o más emocionales? Tenemos justo lo que necesitamos para poder continuar con ese proceso. De eso se trata, de aprender a aceptarnos más, de aprender a vivir la vida más en armonía, más en simplicidad, de poder entrar y salir del sistema, pero siempre con conciencia. Porque tampoco se trata de volvernos ascetas y entonces irnos a vivir a una montaña, no se trata de eso, pero sí de estar dentro de una sociedad y tener la capacidad de elegir. Hago esto porque elijo hacerlo, no porque la sociedad me está empujando a hacerlo. Ahí está la diferencia. ¿Sí? ¿Bien? ¿Hay preguntas o quieren que sigamos hablando? Es que les voy a ser honesta. Yo sé que ustedes vienen de una semana de trabajo, que este es un horario un poco difícil y no quiero abusar de su tiempo, no quiero abusar de su cansancio. Podemos hablar todo lo que quieran. El mensaje que nosotros traíamos es este. Es un mensaje de transformación, es un mensaje de amor, es un mensaje de necesidad de implantar cambios, de permitirnos generar cambios, pero no quiero invadir su tiempo. Ah, bueno, tengo que contarles una cosita extra, rápido. Y es que mañana vamos a hacer aquí una ceremonia tradicional de fuego maya. En este caso va a ser una ceremonia bastante pequeña. Aquí la vamos a hacer dentro. Es toda una aventura que nos inventamos con Fran. Normalmente las ceremonias se hacen al aire libre porque son fuegos muy grandes, pero Fran ha sido tan lindo con nosotros y nos ha invitado aquí a su espacio que decidimos hacer esta ceremonia. Va a ser una ceremonia tradicional de fuego con todas las de la ley, pero con un fuego más pequeño para no ahumar el espacio. Entonces, los que quieran venir a acompañarnos, la historia de la ceremonia es una historia muy bonita porque está narrada en el Popol Vuh, que es el libro sagrado de los mayas quichés. Es, digamos, como el libro estrella para esta nación maya. Está narrado que en la última glaciación, que los científicos han llamado la glaciación Gurum 4, los seres humanos estaban muriendo. Los mayas tienen registro de esa glaciación. Ellos dicen que había mucho frío, que la humanidad estaba muriendo. Dicen que los dientes chocaban contra dientes, que no había forma de cultivar la tierra porque el suelo estaba chahuitoso. Chahuitoso significa lodoso. Entonces no crecían las plantas y que muchos subsistieron gracias a un árbol que se llama el árbol de Ramón, que se da en Mesoamérica. Obviamente ellos estaban hablando desde la perspectiva mesoamericana. Y dicen, pongan atención a esto que les voy a contar,
que ellos estaban desesperados, desesperados. Y en su desesperación empezaron a orar. Y al orar, vinieron de las Pléyades, las estrellas, este grupo de estrellas, cuatro hombres, que ellos llaman los hombres jaguar, los Balamev, y que trajeron muchas enseñanzas para la humanidad, dentro de las cuales la ceremonia tradicional de fuego maya. Dicen que estos Balamevs hicieron siete ceremonias en siete cerros sagrados de Guatemala y trajeron unos inciensos especiales que todavía hoy se fabrican en Guatemala. Son inciensos grandísimos, no son de palitos, sino inciensos grandes. Y que después de que se hicieron esas siete ceremonias de fuego, el cielo comenzó a despejarse y nuevamente el sol comenzó a brillar, secó la faz de la tierra y pudieron subsistir. La ceremonia de fuego se hace de la misma manera desde ese momento hasta hoy. Y siempre digo algo que es muy importante, no siempre la gente me cree, pero lo tengo que decir. Y es que debemos tener mucho cuidado con lo que pedimos en una ceremonia de fuego, porque hay muchas posibilidades de que se convierta en realidad. Es una energía importante, catalizadora, es una energía que extiende, expande nuestras oraciones. Entonces, si alguno de ustedes quiere venir mañana, pues están súper invitados. Como la ceremonia va a ser más chiquita, normalmente lo que se hace es poner como ofrenda al fuego 20 velitas, pero en este caso, pues si cada uno pone 20 velitas, va a crecer un fuego muy grande. Entonces, la idea es traer ofrendas para el fuego, 20 ofrenditas, pueden ser dulcecitos, pedacitos de chocolate, lo que sea. Lo que hacemos dentro de la ceremonia es invocar las 20 energías del calendario sagrado y cada uno de los participantes hace sus oraciones personales relacionadas con esa energía. Es un tema totalmente ecuménico, todas las creencias son bienvenidas, todas las edades son bienvenidas, sexo, raza, estirpe, lo que sea, todos son bienvenidos. Es un espacio de unidad en donde no nos centramos en las diferencias, sino nos centramos en aquello que nos une como humanidad. Las personas pueden invocar a sus guías, las personas pueden invocar a sus creencias, todo es bienvenido. Entonces, velitas pequeñas pueden. Sí, estábamos pensando que si alguien quiere venir y traer esas velitas chiquitas de cumpleaños, esas que son, que uno pone 40 en una torta, bueno, de esas creo que sí vamos a poder, o pedacitos de chocolate o de dulce, 20. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Le podrías dar la definición de Dios en maya? Ah, sí. Es que Ricardo es divino porque él me va acordando de todo. Dios en maya se dice Hun Apkun. Hun es uno. Ab es diversidad. Y Ku es corazón. Es la unidad de la diversidad basada en un solo corazón. Y eso es lo que hacemos en la ceremonia y eso es lo que estamos haciendo hoy. Cada uno de nosotros viene con sus historias personales, con sus creencias personales, con sus experiencias, pero estamos hoy aquí reunidos. Así que hoy día Dios se hace presente acá, desde la perspectiva maya. Muy bien. ¿Ya? Si hay preguntas, o bueno, tampoco queremos robarles tiempo de que te tienen que hacer, o sea. En se va a alzar la voz, ¿no? Te va a mucho, ¿no? No, todo. Puedo hablar y hablar, no creas, soy buenísima hablando. Hablo ya. Pregúntale a Ricardo. Estamos en un momento en el que creo que todos tenemos tantas preguntas que quizá a lo mejor no las encontramos, pero a mí una de las que más me inquieta es cuando una persona, lo que hemos hablado, si es tan importante que lo es. Porque lo que existe hoy en día es una despersonalización. No tenemos el acceso a esa información de qué nos rige por engendración, qué nos rige por nacimiento, con lo cual
desconocemos las personas que somos y podemos llegar a ser. ¿Cómo conectar con esa información si en Occidente estamos totalmente desconectados? Bueno, a eso me dedico yo. Yo desde hace 8 años vengo cada año a Europa. Es la primera vez que estoy aquí en España. Vine por invitación de Fran, pues venimos. Pero esto es algo que hacemos año a año. Lo que hacemos es lo que se debería haber hecho en el instante de tu nacimiento, pero bueno, no lo hicimos en el instante de tu nacimiento. Nos sentamos y yo levanto todo el signo maya tuyo, personal, y te cuento quién eres tú, cuáles son tus habilidades, bueno, todo lo que explicamos. Y también en un esfuerzo hemos hecho este librito que les contábamos, que lo pueden conseguir aquí, creo que tenemos uno, pero también se puede mandar imprimir, es facilísimo, lo puedes conseguir por internet. Es un libro de trabajo interno, en donde está explicado el calendario sagrado. No está la energía personal, porque ese es un trabajo uno a uno, pero está la energía de los días. Entonces, incluso tiene lineecitas para que cada persona vaya escribiendo, vaya diciendo, bueno, hoy me siento expansiva, hoy me siento confrontativa, bueno, ¿cómo me siento hoy? Para que aprendamos a poco entender esa danza energética. Este es un librito, como te digo, está saliendo hace un tiempo, sale en varios idiomas y el año entrante va a salir en más. Realmente es un esfuerzo para que acá está uno en italiano. Acá hay uno en italiano, pero... Para que bueno, lo veas. Este tampoco lo podemos vender porque el último que nos queda. Lo imprimimos este año en una editorial que se llama Autores Editores, que entras por internet y solo pones la danza de las energías mayas y ellos lo imprimen y te lo mandan a tu casa. Entonces, si varios lo van a pedir, por ejemplo, podrían hacer una lista y pedirlo acá y que llegara acá, no sé, al centro o como sea. Y entonces es un solo envío para que de pronto le salga un poquito menos costoso, para que no sea un envío personal, sino un envío de 10, 15. Mira, aquí está en español. Acá está en español. ¿Este lo podemos conseguir en algún? Sí, creo que Fran tiene uno o no, no sé. Solo tiene uno. Pero con la danza, ¿dónde vives? ¿La primera parte del tiempo del año? En realidad en un avión. Pero ahora estábamos viviendo hasta hace año y medio en Guatemala. Y ahora decidimos irnos a vivir una partecita del tiempo en Colombia y otra partecita en Argentina. Yo soy colombiana, Ricardo es argentino, entonces estamos moviéndonos un poquito y un poquito. Pero viajamos mucho haciendo esto, haciendo consultas personales, haciendo talleres, hacemos muchos talleres, muchas cosas, muchas ceremonias, para que más y más la gente tenga oportunidad de conocer esto. La ceremonia del fuego es algo excepcional, ¿no? Obviamente no porque lo vas a hacer mañana, ¿no? Pero para que quienes quieran la vean, ¿no? Pero quiero decir, ¿está relacionada con algún evento especial o alguna celebración especial? ¿Se puede hacer cuando uno quiere, cuando uno le da la gana? Sí, hay muchas clases de ceremonia, hay muchas clases. Está relacionada específicamente con la energía del día, de acuerdo al calendario sagrado. Entonces, obviamente, si necesitamos hacer una ceremonia de sanación, vamos a elegir hacerla en un día en donde la energía nos apoye el proceso de sanación. Nosotros, a través de la energía del día, hacemos días para la abundancia, días para pedir perdón, días para hacer un matrimonio, para unir, bueno, para de acuerdo a la energía del calendario sagrado, se enciende el fuego con ese propósito especial. ¿Eso lo explicas ahí en el libro? ¿La ceremonia de fuego? Sí. Las energías de cada día, de este año, sí. En este librito está la energía año a año, con un pensamiento, ¿cómo se dirá? Como una frase
que está relacionada con la energía del día, que te dice, bueno, hoy es un día para que tengas cuidado con esto, para que pongas atención sobre esto. También está relacionado con las trecenas, porque el calendario sagrado también se divide en trecenas, entonces hay trecenas para trabajar de manera más profunda, durante 13 días un tema específico. Como todo lo maya, empieza desde algo muy simple, pero como es espiral, siempre vas en más profundidad, en más profundidad, en más profundidad. Pero el propósito con este librito es que llegue a más personas y que por lo menos la parte básica de esto nos permita entrar en armonía. Los abuelos creen en esta teoría del 10%, en la que si por lo menos el 10% de la humanidad logra adquirir un nivel de conciencia superior, los demás la vamos a adquirir a nivel vibracional. Entonces, la idea es compartir lo más que podamos, dejar a un lado el temor. Aquí hay algo que quiero compartir con ustedes que también es importante. Yo he descubierto que hay tres energías que bloquean nuestro andar, que bloquean nuestro desarrollo evolutivo. Estas energías son el temor, el resentimiento y la culpa. Si vibramos en cualquiera de estas tres energías, nuestro andar es muy pesado, es muy lento, estamos cargando cosas que no deberían estar ahí. La culpa es algo que nos ha sido instaurada de manera muy fuertemente y obviamente la arrastramos no solo nosotros, sino a nivel de clan. Entonces, estamos cargando estas energías de manera muy, muy profunda. Y hay tres energías que son totalmente expansivas, que están en contraposición con estas tres energías densas. Estas energías expansivas son el amor. Y cuando hablo de amor, hablo del amor universal, hablo de esta sensación de expansión, de esta sensación de disfrutar las cosas hermosas de la vida, de poder sonreír constantemente, de abrazarnos, de dejar de vernos con tantas diferencias y de sentirnos más cerca los unos de los otros. A ese amor me refiero, no al amor de pareja necesariamente, que obviamente debe estar sustentado en este, pero pienso en un amor muy universal, muy expansivo. Hay otra energía que es la gratitud y hay otra energía que es la generosidad. Cuando nosotros vibramos en cualquiera de estas tres energías, nuestro ser se siente expansivo y nuestra energía se amplía. Temor, culpa, resentimiento, amor, generosidad, gratitud. Esto es importante. Cuando tomemos decisiones, cuando vayamos a actuar de alguna manera, preguntémonos, ¿lo que me está llevando a actuar en este momento está fundamentado en una energía contractiva o en una energía expansiva? De acuerdo a eso, el resultado será el que se dé. Si yo tomo cualquier decisión en mi vida basada en el temor, el resultado va a ser contractivo, sí o sí. Si tomo cualquier decisión basada en la culpa, el resultado va a ser contractivo, sí o sí. Pero si doy gracias por este instante, doy gracias por lo que recibo, doy gracias por el alimento, doy gracias porque puedo caminar. Yo hablo mucho de poder caminar porque tuve un accidente muy fuerte. Estaba escalando, me caí de 18 metros de altura y me fracturé la columna. Entonces, siempre que voy caminando, me encanta estar en sandalias y ver los pies cuando voy caminando porque digo, cada paso que doy es un milagro. Porque primero, no era normal que estuviera viva. Me caí de muy, muy alto, pero además puedo caminar y puedo caminar divinamente. Entonces, por eso hablo tanto del caminar, porque a veces no nos olvidamos de dar gracias por eso.
damos gracias por los regalos que recibimos de otras personas, pero no damos gracias por todo lo que tenemos día a día. Gracias a ustedes. Dime. ¿Un ciclo de 26.000 años? No, hay ciclos de 5.200 y se van sumando. Entonces tienes uno de 20.800, uno de 26.000 cuando se termine este ciclo. Sí, pero no es un ciclo. Son cinco ciclos de 5.200. A mí que se me da tan mal los números y contar. Y con tantos números, por eso dije. 5.800 más el más 5.200. Bueno, el quinto suelta ella, ¿no? Ya, que la afecta. Y entonces, cuando hablas de estar en armonía con la energía del día, sí. Digamos, por ejemplo, que tienes el día de estar relajado. Sí. Es lo que el universo te está mandando. Sí. Y es un día una agenda que te explota. Y te, ¿cómo armonizo yo? Estás relajada dentro de la agenda que te explota. Es que no es no hacer, es la actitud interna. ¿Sí? Pequeños cambios. ¿Sí? Es como... Bueno, y si se retrasó el paciente, está perfecto, se retrasó el paciente. Y no empiezas a despelucarte porque entonces el otro vaya. Bueno, se retrasó. ¿Qué? Me mantengo en armonía a pesar de lo que esté pasando afuera. Y generalmente siempre es mejor. A nosotros nos pasa permanentemente. Ayer en el vuelo. Sí. Suspendieron el vuelo. Nosotros veníamos de Barcelona. Suspenden el vuelo, nosotros casualmente habíamos llegado un poquito antes y nos adelantaron una hora. Sí, sí. Siempre es mejor. Cuando crees en que todo lo que te va a dar el universo es mejor, te lo da. Miren, tenemos 10.000 historias, pero 10.000, bueno, no sé si 10.000 o 10.200 o una cosa así, pero más o menos, ahora que hablamos de números. Pero cosas como, hubo una que a mí me encantó porque teníamos que ir a México y mi hermana vive en México y yo tenía que ir a hacer unos workshops allá. Entonces le digo, tú estás en México, te doy el número de mi tarjeta y me compras los pasajes. Sí, por favor, porque además está buenísimo. Sí, hay una oportunidad buenísima. ¿Te doy el número? No pasaba. ¿Le damos el número de la tarjeta de Ricardo? No pasaba la tarjeta, pero ¿cómo no va a pasar? Le digo, cómpramelo tú con tu tarjeta. No pasa mi tarjeta. Ok, bueno, vamos a Colombia y desde Colombia vamos a comprar el tiquete. Llegamos al aeropuerto de Colombia, vamos a la oficina de esta aerolínea. Bueno, la reserva perfecta, no sé qué. La tarjeta no anda. Y la tarjeta no anda. No andaba el sistema. No, es que no está pasando el sistema, ¿no? Entonces le decimos, bueno, lo pagamos en efectivo. Sí, pero no le recibimos dólares. Nosotros, pero ¿cómo no nos vas a recibir? No, es que tienen que ir a cambiar los dólares, pero en el aeropuerto la tasa es malísima, ¿no? No, bueno, entonces dijimos, ok, no lo vamos a comprar, después miraremos, vamos a ver qué hacemos. Llegamos a la casa y estábamos dos días en la casa y me llama mi hermana y me dice, Tata, a mí también me dicen Tata, Adriana o Tata, Tata, imagínate que los pasajes están... al 40%, los pasajes que ibas a comprar al 100% ahorita están al 40%. Ok, cómpralos, te doy el número al perfecto, pasó la tarjeta que no había pasado 5 veces antes, perfecto, pasó. Estábamos solo esperando los descuentos. Y eso pasa siempre que nosotros pensamos en que el universo
nos da cosas, en que agradecemos, en que nos sentimos, no forzamos, bueno, si no hay que comprarlo, pues no. En otro, tal vez en otro momento de mi vida yo hubiera entrado en desesperación, oh, pero tengo que llegar a México, tengo este compromiso, ya hay gente esperándome, ¿qué voy a hacer? Bueno, encontraremos otro tiquete, no importa. En esta actitud, todo fluye y siempre te dan cosas mejores, siempre. Bendito el mal oculto, bendito el bien oculto en todo mal. Sí, sí. Así. Sí. Entonces. Quería decir, sí, respecto a la ceremonia del fuego. Sí. ¿Es una ceremonia en la que pides cosas para uno mismo? O... Sí, es una ceremonia en la que primero invocamos a los cuatro Balameps, a los cuatro hombres jaguar que vinieron a salvar a la humanidad porque se consideran los guardianes de cada uno de los puntos cardinales del universo. Luego invocamos la energía de lugares sagrados en donde se enciende el fuego. Luego invocamos a los ancianos, a los maestros de mi clan, que son los maestros que ya no están encarnados. Y luego invocamos las 20 energías del calendario sagrado. Entonces, una a una, yo voy explicando de qué se trata la energía y cada uno va haciendo sus peticiones personales en su paguito, en el dulcecito, la velita, lo que vayamos a usar. Vamos poniendo ahí nuestras oraciones que pueden estar relacionadas con pedir algo o con dar gracias. O no sé, o con ser generosos, o con algo que no necesariamente está relacionado con nosotros, sino con la humanidad, no importa, lo que sea. Puede ser en forma particular un pedido también, pero, y también se puede convocar, tu guía, ¿no? Pero no lo tienes que decir. Claro. No es algo como de tomémonos de las manos y vamos todos juntos. No, es un tema muy personal de tu conexión con el fuego, de lo que tú pides personalmente con el fuego. Yo soy la única que hago oraciones como grupales, por lo general están relacionadas con explicar lo que significa la energía del día y con hacer algunas peticiones a nivel humanitario, porque la energía de una ceremonia de fuego es súper expansiva. Lo que se hace en una ceremonia por lo general trae bendiciones muchos kilómetros a la redonda. Es muy, muy expansiva. Eso es. No tiene nada que ver, yo por ejemplo he hecho despachos andinos, he hecho uno. Ajá. Y no tiene nada que ver con eso. No, es otra cosa totalmente distinta, sí. Sí, es un tema mucho de nuestra conexión con el fuego, ¿no? Es más introspectivo. No hay que decir nada afuera, no, es más mi relación directa con el fuego. ¿Y el fuego es otro elemento? Hay de otros elementos también, pero la que es más fuerte o la que es más conocida es la de fuego, por esto que te cuento, porque está narrada en el Popol Vuh, y como fue la que salvó la humanidad, entonces se considera una ceremonia muy poderosa. Pero tenemos ceremonias de agua, tenemos ceremonias de neblina, tenemos ceremonias de tierra, hay muchas. Una pregunta sobre el Popol Vuh. ¿Tiene similitudes con otras narraciones que ha habido en otras civilizaciones? Sí, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, bueno, no soy experta en muchas, ¿no? Pero conozco algo de las narraciones que hay en el Amazonas y me llama mucho la atención que hay puntos de coincidencia muy fuertes. Uno de los puntos de coincidencia que más me llama la atención es que los héroes de las narraciones, los que salvan la humanidad, son parejas de gemelos niños. No son adultos. Son niños que jugaban y son los que fueron más astutos que los seres del inframundo y fueron los que pudieron vencer las pruebas del inframundo. Me llamó mucho la atención que son coincidentes tanto en América del Sur como en Centroamérica, en Mesoamérica. No te sé decir porque no sé mucho de Sumeria, pero tal vez tú sí sabes y me puedes enseñar. Sí.
No mucho, porque en Popol Vuh lo he visto. No he, ajá. Leído, uh-huh. Vale, he visto vídeos, uh-huh. pero no he leído. Uh-huh. Te puedo decir, uh-huh. te puedo decirte sobre lo que me han contado. Ajá. No puedo decirte de experiencia de experiencia propia. ¿Y qué te contaron de Sumeria? Que también tiene... De Sumeria, pues, que había hechos, ¿no? En el Popol Vuh, que tanto en Sumeria como en Egipto tenían relación, ¿no? Cosas como Isis, Osiris, sí. o cosas por el estilo. Uh-huh. Bueno, a mí hay algo pero que no me sé, llama... No, te digo de verdad, no lo sé a ciencia cierta porque no he leído nada, es decir, es cosas que he visto o que me han contado. Me llamó mucho la atención que un día estaba haciendo una conferencia y vino una persona de estas que son como muy erudita y me dijo, esto no lo he confirmado, pero lo voy a compartir con ustedes, me dijo que inclusive en uno de los cantos védicos está narrado que los nagamayas llegan en sus carrozas de fuego que vuelan por los aires llamadas vimanas. Y naga significa serpiente en maya. Entonces, nagamaya te llama mucho la atención porque el tema serpiente voladora, serpiente emplumada, es algo que está muy relacionado con la tradición maya. Y esta persona decía que incluso, si lees los cantos védicos originales, está descrito cómo se construían las vimanas, y que las vimanas están hechas de un tipo de madera especial, de un árbol que solo crece en Mesoamérica. Entonces, esto podría indicar que los mayas estaban viajando en carrozas, en carros que construían, que eran voladores y que visitaron distintos lugares. Otra persona me decía que dentro de las pirámides de Egipto, dentro hay lugares que no son accesibles a todo el público y que dentro de estas pirámides hay pinturas mayas. Entonces, creo que sí había una conexión específica. Yo lo que les puedo decir es lo que dicen los abuelos. Los abuelos hablan de corredores de tiempo y de túneles debajo de la tierra que les permiten llegar de un lugar a otro. Pues hay similitudes, ¿no?, entre sánscrito y las lenguas que hablaban los mayas. Sí, hay 23 idiomas mayas. En un país tan chiquito como Guatemala, porque ese es otro tema, la gente piensa que lo maya está en México. La mayoría piensa que lo maya está en México. Y lo maya está en el sur de México, en Chiapas, Soconusco, Quintana Roo, toda esta parte sur de México. Y en Guatemala, parte de Honduras, Belice, un poquito El Salvador, bueno, pero ese es todo el territorio maya. Y hay muchos abuelos mayas en México que están resguardando su tradición, pero desafortunadamente los templos mayas, las pirámides mayas de México se han convertido en centros turísticos. Entonces, son perfectas, hermosísimas, lindísimas, pero ya no se puede encender una velita, porque si enciendes una velita vas a ahumar el lugar que es para los turistas. Entonces, esto ha hecho que los abuelos y las abuelas tengan que resguardarse a sus casas y mantener la tradición en sus casas o en centros que ellos mismos han creado. No pasa lo mismo en Guatemala. En Guatemala tú vas a cualquier pirámide, a cualquier centro sagrado y todos los días de esta vida hay un abuelo o una abuela encendiendo su ceremonia de fuego. No están tan hermosas, pero la energía está viva todavía. Dale, toda. En el Popol Vuh, cuando llegan la pareja de gemelos, sí, al inframundo, que hay un ser de madera. Sí. Ese ser de madera, ¿qué es lo que significa? Porque yo he oído eso, dos historias, ¿no? Que primero va uno. Primero va un par de gemelos, sí, y después va otro. Los primeros el primer par de gemelos no vence las pruebas del inframundo y les cortan la cabeza y los dejan allá abajo. Y después va
que son Junjunakpu y Bukukunakpu. Ese es el primer par de gemelos que no vence las pruebas. Y después están Junakpu e Ishbalamke, que son el par de gemelos que sí vence las pruebas del inframundo. Entonces tienen que pasar por distintas pruebas, tienen que pasar por la casa de las navajas, tienen que pasar, enfrentarse a los señores del inframundo, que son los kamés, y bueno, vencen distintas pruebas. Más que importante qué significa cada prueba, creo que lo trascendente es que nos muestran y esto es algo que también lo dice la Biblia, que en la medida en que nosotros somos más niños, somos más espirituales. Que en la medida en que nosotros no tenemos tantas cajas, para volver a la historia de las cajas, no tenemos tantos patrones que nos confunden, podemos ser mucho más astutos. Pienso que ese es el mensaje principal de esto, ¿no? El hecho de que sean niños los que vencen las pruebas del inframundo. Fíjate que en la Biblia también dice Jesús, dejad que los niños vengan a mí. Entonces, el tema es que nosotros nos metimos en esta historia de que ser muy maduros es ser muy aburridos y dejamos de ser niños, dejamos de conectarnos con esta posibilidad de disfrutar más la vida, de reírnos más. Y cuando nos perdemos de eso, estamos siendo menos espirituales. Por eso en lo maya, por ejemplo, una ceremonia de fuego se considera una gran celebración, es una fiesta, no es algo para sentarse, es una fiesta, se puede reír, se puede, hacer algún chiste, se puede, porque en la medida que nosotros soltamos más las tensiones, podemos vencer más las pruebas. Más que la casa de madera, más que eso es soltar las tensiones y volver a ser niños. ¿Y qué opinas de la unión que dan con la cultura maya, los extraterrestres y toda esta historia? ¿Qué te parece? Pues en realidad, como les decían, en el Popol Vuh está narrado que estos hombres jaguar vinieron de las Pléyades, es clarísimo, ellos lo dicen, vienen de las estrellas y recibimos ayuda de las estrellas. Yo pienso que sería muy egoísta pensar que estamos solos en el universo, me parece que tiene que haber además una cantidad de formas de vida distintísimas que me encantaría explorar y conocer. Entonces no considero que sea algo como así como sacado de los cabellos, ¿no? Me parece que es muy interesante que en un libro sagrado ellos tengan la valentía de decir, sí, vinieron concretamente de las Pléyades y nos ayudaron. Eso me parece importante. Y los abuelos siguen, nosotros hemos tenido la oportunidad de estar con el abuelo Cirilo Pérez Oxlá varias veces y él dice que ellos siguen conectando con esos abuelos. Sí, en realidad hay muchas versiones de este tema. Se dice que hay abuelos no solo extraterrestres, sino intraterrestres, y abuelos mayas que están en otras dimensiones, que se han resguardado en estas otras dimensiones, simplemente para esperar el momento preciso de retornar. Las dos dimensiones de las que se habla en los libros sagrados son Paxil y Cayalá, y se dice que en estas dimensiones el tiempo corre diferente a como corre el tiempo acá en la Tierra. Entonces, mientras aquí pasa un año, allá pasa un día. Entonces, estos abuelos se dice que se fueron hace 500 años, que en realidad son 500 días, menos de dos años, y que están esperando un momento para regresar, que este espacio de 500 años en el que la humanidad necesitó pasar por todo este desarrollo tecnológico y por todo este desarrollo mental era importante para el desarrollo
a nivel cognitivo de la humanidad, pero que una vez que estemos preparados para todos estos cambios que vienen, los abuelos con su conocimiento ancestral, con ese conocimiento relacionado con lo esencial, van a retornar. Ya se dice una frase que creo que viene a decir algo así como, somos los que fuimos y los que seremos. Y los que seremos, uh-huh. Sí. Ya esa frase habla de lo que hablabas al principio, ¿no? Sí. Que nuestra concepción del tiempo no es... La concepción no tiene nada, claro, que ver con la economía. No, sí, es impresionante ese tema del tiempo. Cuando lo experimentas, es impresionante. ¿Pero se puede vivir sin tiempo? Sí, se puede vivir sin tiempo. Sí, es algo de Kairos, ¿no? Estamos viviendo en Cronos y cuando pasemos a vivir en Kairos será cuando estemos en el no tiempo. Si es algo artificial, algo que nosotros hemos creado, ella decía antes de los movimientos, se llaman movimientos acárricos, cuando pestañeamos, nosotros nos inventamos, nuestro cerebro se inventa 20 minutos al día, eso es ciencia, con lo cual tenemos esa sensación de realidad y de continuidad, una sensación que no es del todo real, es algo que nuestro cerebro se inventa. Entonces, esa conexión que decía ella con el tiempo, ¿por qué el tiempo no va a ser? Cada uno de esos pestañeos, como ella decía, está cambiando la realidad. Igual que nuestro cerebro se está inventando, entre comillas, y esos 20 minutos. Y luego, ¿qué es el concepto del tiempo? Yo lo con personas que tienen conceptos del tiempo totalmente diferentes. Claro, nada, claro. Ni los ritmos, ni... Entonces, claro, el tiempo es, ¿qué es? Es una invención, ¿no? Claro, es una creación nuestra, sí. Una pregunta, ¿qué es lo que supone que el tiempo pase súper rápido? Por ejemplo, a mí el día que me pasa, ya ha pasado el día. Bueno, hay, y los años y la vida. El día, yo me levanto por la mañana y de repente, yo hago un examen de conciencia de lo que he hecho en el día y se te acabó. Hay varias teorías respecto a eso. Hay una teoría que dice que el tiempo está siendo acelerado en este momento. Entonces, que necesitamos vivir muy rápidamente muchas experiencias en muy corto tiempo. Entonces, no solo estamos viviendo nuestra vida, sino estamos viviendo muchas vidas paralelas en otros planos de vibración, por los universos paralelos. Esa es una teoría. Otra teoría es que dicen que nosotros siempre comparamos el día con el tiempo que llevamos vivos. Entonces, para un niño, un día es una eternidad, es larguísimo. Pero a medida que vamos creciendo, este día lo comparamos con los años que hayamos vivido. Entonces, cada vez es más corto el día porque cada vez vamos teniendo más años. Pero eso también sería una teoría relativa. No saben. En realidad, ¿quién tiene la verdad? Nadie tiene la verdad, o todos, no sé, porque hay tantas verdades como seres humanos hay. Hay una historia muy linda que dice que Dios, porque Dios es muy inteligente, siendo muy inteligente, al principio de la historia dijo, yo voy a repartir el conocimiento en distintos lugares. Entonces les dijo a unos, ustedes van a ser los dueños del conocimiento, pero lo tienen que resguardar. Y a otros, y ustedes van a ser los dueños del conocimiento, pero lo tienen que resguardar. Y a otros, ustedes van a ser los dueños del conocimiento, pero lo tienen que cuidar. Y a ustedes, y cada uno se creyó que era muy importante y que tenía el conocimiento. Entonces lo cuidaron, lo guardaron, lo protegieron, no lo compartían con nadie porque eran los guardianes del conocimiento y Dios les había dado un trato especial. ¿Pero por qué lo hizo Dios? Porque iba a llegar un momento en que nos íbamos a dar cuenta que el pedazo que tenemos de conocimiento es solo una pieza del gran rompecabezas de la verdad. Rompecabezas dicen acá, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, del gran rompecabezas de la verdad. Y solo en el momento en que nosotros nos diéramos la oportunidad de desdibujar las barreras que nos separan y empezáramos a compartir conocimiento unos con otros, no desde la arrogancia, no desde el sentir que yo tengo toda la verdad, sino desde la actitud de niños y la curiosidad para poder descubrir algo nuevo, íbamos a tener acceso a toda la verdad. Inteligente es Dios.
mayas tienen, he oído que los mayas hablan de las 144.000 almas que son las que están preparadas para evolucionar del todo. No, este no es un, no es un concepto maya, no. Aquí tengo que decir algo que es importante, y es que hay como muchas teorías que se han creado alrededor del tema maya. El tema maya es muy simple, es esto que hemos venido hablando, muy centrado en los calendarios, muy las ceremonias, muy simple. He oído de las 144.000 almas en otras tradiciones, que en otras tradiciones más relacionadas con religión que con lo maya. Y aquí quiero contarles algo que me parece importante contarles, porque me he encontrado con que mucho de lo que se conoce de los mayas está relacionado con un señor que se llama José Argüelles, que es el que habla no del Nahual, sino del Kin, que te había dicho que habláramos de eso, y habla del Tzolk'in, no del Tzolk'ij. Y bueno, José Argüelles es un señor que me parece muy inteligente, es un señor que murió ahorita en el 2012 y que escribió varios libros, un investigador excepcional, que creó su propia teoría. Él hizo una teoría en la que mezclaba un poco lo que se conoce del calendario chino con algo de lo maya y conceptos importantes como la sincronicidad, y bueno, hizo como toda una teoría muy, muy especial, pero no es maya. Entonces, viajando por distintos lugares, me encuentro con que la gente me dice: ah, yo sé cuál es mi kin. ¿Y cuál es tu kin? Ah, yo soy lagarto morado galáctico. Cuando me hablan de eso, me están hablando de la teoría de José Argüelles y no de la teoría maya. La teoría maya, por lo general, te habla de alguna de las 20 energías, porque es una de esas 260 posibilidades, un número y un nombre maya de esas 20 energías. Entonces, hay algo de confusión, hay bastante confusión con este tema de José Argüelles, porque además lo primero que encuentras cuando entras a internet y buscas tu signo maya es tu kin maya, cómo obtener tu kin maya, pero esto no es maya. Él utilizó la palabra maya porque parte de su teoría la fundamentó en una visión que tuvo en las pirámides de Teotihuacán, y desde ahí se dedicó a hacer una investigación importante, pero no maya. Entonces, me parece importante nombrarlo. Es valedero, pero digamos, hay mucha gente que le sirve, pero no es maya. Es una combinación de dos. O sea, que entonces no es correcto lo que... No sé, porque por ejemplo el signo Imosh está relacionado con el lagarto, pero Imosh también es el signo del agua. Entonces tendríamos que confirmarlo, porque no... Porque a mí me pasó lo mismo, que lo conocí, y entonces está trasladado 40 días, 40 y pico. Yo, por ejemplo, lo que me pasó es que lo conocí, algo interesante. Luego tuve la suerte de conocer a alguien como tú, y me habló de esto. Entonces, esto no es... Ajá. Mi experiencia, porque claro, esto me agradecía la gente que me, de alguna forma me acercó. Claro. Pero hasta que no conocí a este hombre, no me di cuenta de que lo otro era una idea. Claro, claro. Yo puedo hablar de mi experiencia. Sí. Sí. No sé, a lo mejor, yo la gente que he conocido dice, bueno, pues este hombre como que renovaba de alguna manera, ¿no? Pero yo en mi persona lo que he podido ver es que lo que funciona es lo más. Sí. Sí. Hay gente que le funciona también la teoría de Argüelles, pero es una teoría como cualquier otra teoría, digamos, pero no es más. Es
Sí, yo he visto que para muchos ha sido como una puerta de entrada importante y a muchos les ha funcionado, como todas las teorías, porque es que, como decíamos, verdades hay, como seres humanos hay. Lo importante es que seamos muy claros en decir esto es maya o esto es de la teoría de José Argüelles, y bueno, cada cual mirará cuál, como con qué se siente más conectado o no. Que es lo mismo que la definición de espiral de ella, de la energía circular, con la, es algo de ella, no es más, pero bueno. No por eso yo aclaro, porque no... Si yo quiero buscar algo concreto de maya, por ejemplo, en internet... Busca Tzolk'ij y no Tzolk'in. Eso lo tengo que apuntar. Porque hay cosas que dicen Tzolk'in que son mayas, de verdad mayas, porque Tzolk'ij... Tzolk'ij. Igual se basan en las 20, siempre si se basan en las 20 energías con las 13 manifestaciones, son energías más. Si ves algo así como espejo, solar, dorado, galáctico, claro, eso no es. Normalmente lo maya es un nombre y un número. Un nombre y un número. Sí. Chol. Chol. apóstrofe IJ. Uh-huh. O sea, por esto yo lo busco y me... Sí, y ahí puedes encontrar más. Muchísimas gracias. Sí. Gracias. Porque es que siempre se tiende a confundir muchas cosas, claro. Entonces... Claro, y es que ahora hay tanta información que es muy difícil saber qué es y qué no es. Igual yo creo... que yo creo en la sincronicidad del universo, yo creo en la perfección del universo y pienso que si nos dejamos guiar como porque esto me resuena, esto me sirve, es porque lo necesitas en ese momento. Y acuérdate de las piezas del rompecabezas, de pronto un poquito acá, un poquito acá, un poquito acá, va haciendo que encuentres tu propia verdad. ¿Todas positivas o hay alguna negativa? No, es que ¿qué es positivo y qué es negativo? Por ejemplo, energía positiva amor, energía negativa odio. En realidad hay un concepto muy importante que es el concepto de vacuidad. Y es que nada es bueno o malo en sí, sino depende de los ojos de quien lo mire. Las energías del calendario sagrado son energías que son vacías en realidad. La energía no te habla de... La energía te habla de la energía de la pareja. No te habla de una mala pareja o de una buena pareja. Dependerá de cómo vives tú esa energía o cómo te relacionas tú con la energía de la pareja para que tú le pongas un calificativo de positivo o negativo, pero la energía es una energía vacía de juzgamiento o de valor, es una energía. Hay una energía de familia, ¿sí? Es la energía de la familia, la energía que congrega, que reúne. Hoy aquí estamos utilizando la energía de Kawok, que es la energía de la familia, la que congrega, la que reúne. No somos familia, pero por alguna razón hoy nos congregamos acá. Somos una familia por un instante en el punto de nuestra existencia. Nos reunimos para charlar, para aprender todos, para, no sé, compartir algo. Esa es energía de Kawok. Pero para algunas personas la energía de familia es una energía de peso, densa, que les ha traído experiencias profundas, pero dolorosas. Para otros la familia es el sostén, es... una energía expansiva que les ayuda, que los soporta, que los contiene. Pero como energía es la familia, es la que congrega. Yo quería hacerte una pregunta, y es que ¿hay alguna relación que tenga los mayas con la estrella Vega? Es que me llama muchísimo la atención Vega y no sé por qué. Pues que yo conozca, no, pero... Yo no soy la única persona, o sea, yo no tengo todo el conocimiento.
empieza a investigar un poquito, porque si te llama mucho la atención es por alguna razón. Empieza a investigar. En los libros sagrados no está... No es que no encuentro nada. Sé dónde está ubicada, que pertenece a la constelación X, pero que no hay ninguna no encuentro información sobre ello. Sobre Carl Sagan, sí. Carl Sagan, sobre Vela, sí que has conseguido información. De hecho, el libro de Carl Sagan, Contact, se basa en la estrella Vela. ¡Ah! ¡Mira! Mira, la estrella se la ha visto, pero no sabía que era Vela. Sí, se basa en Vela. De hecho, ahí hace 2-3 años, lo que pasó tanto en el libro como en la película, les pasó a los rusos de una estrella, no es Vela, sino una estrella que está justo al lado. Vino la misma información que relató Carl Sagan. Tiene que ver algo importante ahí, porque nos llegan mensajes de esa zona del universo. ¿Lo tienes así? Mucho tiempo. Bueno, hay que investigar. Mira, acá no es casualidad que tú tengas esa información y al ladito. Bueno. Hay unos números de una astrología que usan en macrobiótica, que es una tendencia de los años 70, de unos japoneses, pero que yo creo que están sacados de los chinos, y asocian 9 números a unas estrellas, y creo que una de ellas es Vela. A ver si lo miro y me aseguro, porque eso... Sé que en algún libro está, desde luego, de esta gente, porque no tienen asociado. Me parece que Vela es de la Osa Mayor, ¿no? Ahora mismo no me acuerdo cómo se llama el sistema, pero no, de la Osa Mayor. No es. Bueno, no. Si puedo lo miro. La constelación donde que está es que tiene la forma del águila, es un águila, pero no me acuerdo cómo se llama. También hay que ver el nombre, porque Vega es el nombre de Vega es una estrella que pertenece ahí, pero no. Sí, pero el nombre, porque de la valla, ¿qué nombre te recibió? De pronto, sí, eso sí, podría ser. Sí, que eso es como la constelación Alfa Draconis, con la estrella Alfa Draconis también, ¿no? Que hay una estrella que se llama Alfa Draconis y hay una constelación que está completamente diferente. Pero los nombres han variado mucho, sobre todo el tipo de estrella cambiaron, todos los nombres. Y cambiaron constelaciones y historias. Ustedes tienen que ver eso. Voy a investigar a ver de qué me viene ese ansia. No, pero tiene que ser por algo. Eso sí, ahí hay algo importante para ti. Y aquí ya te dieron tipsitos. Claro, espectacular. Buenísimo. Nada es casualidad. No, la verdad es que no. Todo es causalidad. ¿Tú tienes prisa por irte? Sí, dale, tranquila, no. Sí. Gracias a todos. Gracias. Gracias a ti por la compañía, por la participación. Bueno, no sé si haya más preguntas. Es que estaría. Yo una. Quería preguntaros sobre el nuevo calendario que ha empezado. ¿Sí? ¿Qué deviene? ¿Qué? ¿Este nuevo calendario? Después del 2012. Sí, el calendario con la energía del éter. Con la energía del éter. Una vibración mucho más sutil para la humanidad. Una conexión con nosotros mismos y con lo que nos rodea desde una perspectiva totalmente diferente. Nosotros estamos esperando que los sistemas como los conocemos se caigan. Entonces, los sistemas financieros, los sistemas políticos, los sistemas culturales, sociales, se van a comenzar a desmoronar. Por supuesto, como decía Ricardo, en el universo nada es inmediato, no es como cuando nosotros prendemos y apagamos la luz. El ser humano fue el que inventó este concepto de inmediatez, ¿no? Pero creo que todos coincidimos que está en crisis. Educativo, sí, lo mismo que dice, todos los sistemas están en crisis.
todo está desmoronándose. Y que la crisis sea crecimiento. Y tenemos que aprender a vivir de una manera diferente. Entonces, lo que tú decías al principio es muy importante, porque elegimos estar aquí por alguna razón, elegimos hacer parte de este cambio por alguna razón. Pero también eso implica esta responsabilidad de hacer algo, no de vivir la vida creyendo que esto es nacer, crecer, reproducirse y morir, sino de generar cambios. Yo me he dado cuenta que en realidad lo que sirve es como los pequeños pasos interiores, más que las grandes cosas, porque, bueno, los grandes movimientos, las grandes cosas son importantes porque movilizan mucha gente, pero a nivel personal, estos pequeños cambiecitos que hacemos día a día, me voy a permitir contemplar la vida de una perspectiva distinta, voy a alimentarme de una forma distinta, voy a tratar a los demás de una forma distinta, no me voy a enganchar en estos temas de agresividad, no me voy a enganchar en lo que me está bombardeando constantemente la información para que yo tenga más miedo, para que me aísle más del medio, sino voy a hacer las cosas de manera diferente y pasito a paso es lo que genera verdadera transformación, es lo que yo he podido evidenciar. Por supuesto, también es algo que nos protege un poco de los temas de ego, porque a todo nivel hay ego y hay un ego espiritual que es peligrosísimo y hay muchas cosas de ego. Entonces cuando no estamos necesitando como tanto el reconocimiento y como vivir por eso, sino hacemos lo que hacemos de manera fluida y lo que sale bien está bien y lo que no sale es porque no tenía que salir y vivimos un poco más livianos, genera más transformación, por lo menos personal o en los seres que te rodean. Hay veces que cuando yo lo veo, estoy hablando personalmente de una experiencia en mi personal, que hay veces que quieres zafarte de ese embrollo energético que hay y no te dejan, o sea, es como que no, o sea, te sujetan para que, es que no sé cómo explicarlo, pero como si no te permitieran la propia familia, ¿eh? Sí. Que salgas, zafarte de todo ese lío, de esa maraña, y dices que si yo no quiero más de esto, pero es que no, pues yo sí. No, es la familia, la sociedad, la comunidad, todo. En el sí. Núcleo familiar. Sí, mismo. Sí. Ya no la sociedad, no, en el núcleo más núcleo familiar. Imagínate lo que ha sido para mi familia. Yo que como me decía mi papá en algún momento, me decía, pero Tata, ¿a ti qué te pasó? Tú eras tan exitosa en la vida. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Claro, entonces yo le dije, bueno, es depende del concepto de éxito que tengamos. Tal vez si tu concepto de éxito es tener muchas propiedades y muchas cosas, pues no soy tan exitosa. Pero si tu concepto de éxito es tocar muchos corazones, tal vez soy muy exitosa. Y desde ese momento ya no me volvió a decir nada. Pero sí, es un sistema muy fuerte. Y yo siempre digo que es un sistema perverso. Porque además todo está montadito perfectamente para que tú te salgas por un lado y te atrapan por el otro, y te sales por el otro y te atrapan por el otro. Está así como... Mal, claro. Sí. Como que estuvieras haciendo una mayor barbaridad. Sí, estás loca o... Sí. Pero bueno, igual también creo que hay formas de hacer las cosas para no generar tanto eso. Una forma es hacer lo tuyo personal, no necesitas tampoco hacer mucho alarde de lo que estás haciendo. Sin ningún alarde de ningún tipo. Ajá, solo porque solo haces algo diferente. Sí, es que es un sistema perverso, es de verdad, sí, te juzgan,
Sí, a mí me ha pasado muchas veces. Hay mucha gente que no volvió a hablarme porque pues como oso hacer o dices algo diferente. Si no he dicho nada. Por eso son importantes los cambios pequeños. Sí. Pequeños, entonces uno va fortaleciéndose y bueno, y va también cambiando. También hay un tema y es que yo creo que cuando que la gente tiene miedo al cambio. Y este miedo está fundamentado en el momento de nuestro nacimiento, en el momento del parto. Cuando nosotros nacimos, estábamos en un estado ideal y de pronto ese estado ideal comienza a cambiar, sentimos que se nos desmorona el mundo, que nos vamos a morir y desde ahí se instaura un pánico al cambio grandísimo. Entonces, creo que muchos de los juzgamientos que nos hacen están fundamentados en ese miedo al cambio. Pero si tú, al contrario de la familia, sabes, el hecho de que estés aquí pues, lo muestra, sabes que hay algo diferente por hacer, tienes la conciencia de generar cambios, por lo menos para ti, tal vez en algún momento ellos van a comenzar a admirarte y tal vez cuando te vean muy bien van a decir algo de lo que está haciendo funciona y tal vez quiero imitarla. Sí, lo ven, pero eso es precisamente lo que no quieren ver. Te hablo de mi persona, de mi marido, sin ir más lejos, ¿no? Él lo ve, pero precisamente como le da miedo. Claro, le da miedo. Le da miedo, claro, entonces no quiere que yo camine porque él quiere estar parado y que yo me pare también. Claro. Es que si no, se puede pensar que no va a estar a la altura de las circunstancias. También puede pasar. Y ya te conocí de una manera y ya tú estás cambiando. Por todos claro. Cambiamos. La cuestión es que a lo mejor él está un escalón por debajo o cree que está un escalón por debajo y no va a poder acompañarte y en un momento va a haber. Le da miedo. Sí. De miedo. Y de hecho hay muchas rupturas por eso. Muchas rupturas. Cambia el nivel vibracional de uno y el otro se queda estancado y hay ruptura. Eso es lo que sea para ahora o para no, ya, otra vida, ya está plantada la semilla. Lo que pasa es que ya es discutir por cualquier tontería. Y no, si yo no quiero, no, bueno, es tu criterio, vale, ya está. Pero le digo, bueno, ya está, se acabó, pues sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y hasta que me encuentra. O de pronto él está actuando desde el temor. Y si tú lo miras de manera compasiva y amorosa, no te enganchas, no le permites engancharte, va a terminar peleando un poco solo. Igual hay formas de proteger la energía, hay formas de que tú cierres tu energía para que no te enganches con no eso. No lo sé hacer. Al final intento parar, pero llega un momento que sale el asedio que ya me voy. Claro, sí. Claro. Después te enseño cómo hacerlo. ¿Alguna otra duda? ¿Comentarios? ¿Algo? Sí. ¿No? Lo que ustedes quieran. Me llama la atención la energía del dinero, ¿no? Ajá. Yo como experiencia he comprobado que cuando hago una cosa que me gusta, porque yo estoy en la vida de, y hago lo que me apetece y lo que me llama, lo que me guste, independientemente de que haya dinero por vivir o no, ¿no? Ajá. Entonces cuando desaparece esa energía en mi vida, como que todo va mucho más fluido, ¿no? Más se me quita la gente de al lado, que a lo mejor lo típico que como hay dinero por medio, pues a la zancadilla o a querer quedarse con lo que estás haciendo, con la idea, con no sé qué, ¿no? Y cuando no hay dinero, de repente todos los tripas o la gente que no enemigos, sino la competencia. Ajá. O sea, te quedas ahí y como que es un gustazo, pero al mismo tiempo digo, bueno, muy bien, pero yo de qué vivo. Claro. pero es una energía. El dinero es una energía. Bueno, tú eres más experto en ese, sí, en ese tema. Tiene, a mí me parece que tiene que haber equilibrio siempre. Sí. Tiene que haber equilibrio y balance.
entonces todo fluye hacia ahí. Yo lo que he visto es que nosotros estamos peleados como con ciertas energías, ¿sí? A veces estamos peleados con la energía de la salud, a veces estamos peleados con la energía del dinero, a veces estamos peleados con la energía espiritual, como que nos peleamos con ciertas energías, pero podemos volver a armonizarnos, porque cuando nos peleamos con estas energías, establecemos patrones que fortalecen esa pelea, ¿no? Entonces, tú lo acabas de decir, yo también he tenido muchos altibajos económicos en mi vida, muchos, y créeme que entiendo lo que estás diciendo, lo entiendo perfectamente, pero me di cuenta que de alguna manera estaba peleada con esta energía. Esta pelea surge de ideas preconcebidas que tenemos. Por ejemplo, me he encontrado con que me es difícil cobrar algunas cosas. Me he encontrado con que si tengo un don y puedo ayudarle a una persona, ¿cómo me quedo con ese don si la persona no tiene cómo pagarme? Y entonces no le doy valor a mi trabajo, pero como no le doy valor a mi trabajo, entonces también entro en un esquema de escasez y tengo todas esas conversaciones alrededor de la economía, de la espiritualidad, de lo mío vale, pero como no lo regalo, de todo ese tema que son también patrones aprendidos. La espiritualidad no se puede cobrar y siempre tengo que dar más de lo que recibo y siempre son patrones. Es cómo relacionarte con la energía del dinero. Un abuelo lo decía de una manera muy sencilla y es que la energía del dinero a veces golpea nuestra puerta y si nosotros le decimos, ¡ay, bienvenido, pase, por favor, se va a tomar un cafecito! La energía del dinero se va a sentir bienvenida, pero si viene la energía del dinero y tú dices, ay no, yo no me merezco, yo no lo quiero saludar hoy, esto no me corresponde, ¿cómo voy a recibir dinero por esto? La energía del dinero de pronto regresará otra vez, pero si tú fueras el dinero no tendrías ganas de volver a ese lugar. Entonces lo que decía este abuelo es que nosotros necesitamos sanar nuestra relación con ciertas energías y aceptar, como decía Ricardo, que todo es un balance, que está bien la espiritualidad, pero también está bien estar armónicos económicamente y que tenemos que darle un valor a lo que hacemos y cuando nosotros le damos un valor a lo que hacemos, los demás son capaces de ver el valor de nosotros. A mí... Hay cosas que surgen de hacer y dicen, bueno, pero es que no hay dinero por medio, pero es que me apetece tanto hacerlo, pues lo hago porque no lo voy a hacer y además si es para una cosa, para ayudar o para... Claro, claro. Sí, hay como... Para mí el tema para aprender a sanar esa relación es siempre referirme a desde dónde lo estoy haciendo. Si lo estoy haciendo desde el amor y desde una energía de generosidad y de expansión, está bien. Pero si lo hago desde lo que yo considero que es una energía de generosidad y expansión, cuando en realidad lo estoy haciendo desde el ego, o lo estoy haciendo desde el temor, o lo estoy haciendo desde la culpa, ahí es una energía contractiva. Es preguntarte muy claramente, porque además no se lo tienes que decir a nadie, eres tú contigo misma, preguntarte muy claramente desde dónde lo estás haciendo. ¿Lo estoy haciendo de verdad porque lo quiero hacer, porque voy a ayudar a otro, porque estoy esperando que el otro me reconozca o que se den cuenta de que yo qué buena soy? Desde donde tú lo hagas, el resultado va a ser o contractivo o expansivo. Bueno, esa es mi experiencia, es lo que yo he encontrado.